Yo era muy tímida, entonces con las lecturas tenía mi mundo, ¿no? Siempre me refugiaba en la lectura, pero la lectura te hace descubrir. Además, fíjate que los vídeos, las películas, ¿no? Ya te dan todos los personajes hechos, te cuentan la historia, te la ilustran. En cambio, tú cuando lees un libro, los personajes te los haces tuyos y te los inventas tú. Y son mucho más tuyos que los que ya te dan hechos, ¿no? Y es muy apasionante leer. Porque descubren muchas cosas. Piensa que detrás de un libro hay una persona que a lo mejor se ha dedicado toda la vida para escribirlo y te lo comparte. Es emocionante. O sea, toda la sabiduría de gente que se ha dedicado te la brinda, te la regala. Y es lindo, porque tú de golpe, lo que al otro le ha costado 10 años, lo estás recibiendo y leyéndolo. A lo mejor en una semana o en poco, ¿no? Entonces descubre muchas cosas. Tenía dos hermanos, claro, estábamos leyendo todo el día, pues los cinco, no sé si os acordáis, Asterix, Tintín. En este sentido, los Tintines estéticamente, ¿no ves? Los Tintines me influenciaron mucho. Me acuerdo las siete bolas de cristal que tenían los arqueólogos con aquellas alfombras de piel. Pues cuando entras en el estudio, lo primero que encuentras es una alfombra de piel de vaca. Esto me viene directamente de Tintín. Claro, cuando eres pequeño, te tienen que ayudar con dibujitos, ¿no? Entonces, hasta que no llegó la adolescencia, no leo más letra. Cuando era más pequeñita, pues leía esto, los cinco libros que ahora Casper lee. Me acuerdo que había Casper lee en Irlandia. Eran personajes que te acompañaban mucho, y después te hacían estar mucho más contigo, que esto de los videojuegos, cuando con imágenes que te lo dan todo, cuando tienes la pausa. Yo digo también que los libros, el tiempo lo mandas tú, porque paras, a veces levantas la vista, porque te ha hecho recordar algo. Eres tú el dueño del tiempo. En cambio, cuando ves la tele con el vidrio, es alguien de fuera que te está controlándote, ¿no? Entonces, para construirte, lee, lee. Eres mucho más dueño de ti.